¿Hay alguien en el mundo que tiene una vista mejor que yo en este momento? What the? Oh my God. ¿Qué pasó, chat? ¿Tenés acento paraguayo? Alguien me pegó por tener acento paraguayo, un brasilero. Eso nunca va a pasar, no creo. Pero... ¿Vos sos? Él me preguntó, ¿vos sos paraguayo? Y yo como, no, pero pasó mucho tiempo ahí. Pero el tema es de, ¿cómo te reconoció por el acento paraguayo? Siendo que hay un montón de personas que vienen acá. ¿Pero cómo? ¿Qué dijiste para que te reconozca con el acento paraguayo? No sé, tenía que ser la R. Bueno, y hablando de Paraguay, estoy comunicando con ustedes desde Brasil gracias a Roaming Libre de Personal Paraguay. Estoy usando su Roaming Libre a través de todos mis viajes estos últimos 4 meses. Gracias a Personal. Cazón, ninguém segura o barco, ok? La primera parada, Praia Atalaya. Playa Atalaya. Leti y yo intentamos caminar así acá ayer, pero tuvimos que parar en esa misión porque estaba demasiado lejos, como 1 hora y 10 minutos caminando de la ciudad. Pero ahora estamos acá tranquilamente y es hermoso. Miren el color del agua. Wow, estoy encantada con este lugar, es muy bello. No tengo palabras para describir, como dice la gente que no sabe qué decir. Un consejo para los hombres: si tu novia no está de buen humor, llévale a la playa, o en Brasil, a praia. Algo más sencillo, dale de comer. Dale de comer y praia. El Caribe brasileño, y no se equivocaron, ahora lo comprobamos porque yo estaba dudando un poquito. Ay, no tanto, bueno, en extensión no es tan grande, pero es hermoso. Sí, la pequeña porción que existe es bellísima. Huele un poquito raro ahora. Si todos pensaban que solamente existe una época del año al cual puedes ir de vacaciones, sobre todo en Brasil, y que es enero, febrero, diciembre, enero, febrero, hasta marzo puede ser, es mentira. Con esto se comprueba de que Brasil está disponible para la playa todo el año. Mira lo que es esto, la cantidad de gente que hay, y es invierno. Mira cómo viven el invierno. ¿Compraste qué? Una caipirinha, bien brasilero. Sí, para la playa. Sí, mira la vista, toda esta agua cristalina. Es invierno, chat. Es invierno. Un secreto, mejor venir a esa parte de Brasil en invierno. Igual hay muchos turistas, pero no te imaginas mucho menos que verano. No te imaginas, esto en verano va a explotar, va a estar lleno. Vas a jugar. ¿Cuánto te costó tu caipirinha? 15 reales. Es más inteligente venir con sus propias bebidas que gastar acá. Sí, pero vas a tener que cargar tus bebidas, ese es el tema. Sí, ese es el tema. Pero si sos cervecero, mejor llevar cervezas. Pero para caipirinha, mejor pedir para tenerlo fresco, yo creo. Fresca. Si no tenemos barco, no vamos a poder llegar a esa isla, porque esa isla es... O sea, no tiene conexión. Esta sí tiene conexión a la tierra. Tienes que nadar, pues. Yo no sé nadar. Como en la película The Beach, la playa. Yo no sé nadar. Con Leonardo DiCaprio. Mira, ya me ahogo. Leticia Mancuello, ¿en qué playa estamos ahora? Estamos en Praia do Farol,
de las más lindas del mundo, según dijo nuestro guía, la segunda más linda del mundo. Y por lo visto protege mucho porque está todo cercado, no podemos traer cosas, no puedes traer tu bolsón ni nada de eso. Solamente lo necesario, poquitas cosas y listo, 30 minutos y chao. ¿Y por qué te ves tan hermosa como una Barbie paraguaya? Estoy de rosado. Vamos al agua. Oh my God. Amanguistas por ahí. Sí, chao. ¡Wow! ¡Sin pensar! ¡Agora vos! Déjeme terminar mi cerveza. ¡Agora vos! ¡Agora vos! Tengo que ir a hacer pis, pobrecito. Yo debería saltar también entonces. ¿Así? ¡Uno! ¡Dos! Tiene que saltar y nosotros vamos a agarrarle. ¡Lambrina! Porque no sabe nadar. ¡Lambrina, dale, salta! De espalda vos vas a saltar. No. Es muy bueno. Graba un beso así y vamos. ¡Qué miedo! La loca, ¿sabes? Wow, Leti Mangoya está nadando. Está flotando. Tenéis dos de estos y dos de estos para ayudarte a flotar. Ella está ahí y no sabe nadar. ¿Estás bien? ¿Estás bien?